era un pago que hacía directamente el importador, que era un dinero que no ingresaba al Estado. Y que de ese cobro, ya me había dicho a mí también Juan Carlos, y era así, se estableciera que el 50% de lo que es el cobro se recaudara, iba a ser entregado para el presidente y la señora vicepresidenta. Eso creo que Juan Carlos me trasladó. Y que yo tenía que llevar el control específico de eso. Yo lo que hice fue que comencé a llevar el control, y lejos de poner presidente y vicepresidente, en mi computador de nuevo, que está incautado, lo que hice fue hacer un control que dijera uno y dos. Uno refiriéndome al señor presidente y dos refiriéndome al señor vicepresidente. Debo de ser muy sincero, es decir, que en ese momento tuve que haber dicho, pues este cobro, si no está normado, prácticamente no es correcto, no es legal. Y siendo que es ilegal, tuve que haber dicho que no iba a participar en eso. Sin embargo, señor juez, sí lo hice.